Nutrición ortomolecular, vitaminas y minerales que cambian tu vida. El día de hoy vamos a conocer las soluciones a los problemas ginecológicos. Los efectos de la mala nutrición pueden llegar a hacer que las mujeres envidien a los hombres y las madres solo quieran tener hijos varones. La tensión nerviosa, la volubilidad, la irritabilidad, las alteraciones y en general la conducta impredecible de las muchachas púberes suelen dificultarles la vida y convivencia con los demás. Las secreciones hormonales de los ovarios aún inmaduros, necesarias para el aprovechamiento eficiente del calcio, se hacen muy escasas durante los 18 meses anteriores a la primera menstruación, tanto que el nivel de calcio sanguíneo suele permanecer por debajo de lo normal, e incluso una deficiencia mínima de este mineral puede hacerlo bajar aún más. De este modo, se inicia un trastorno que suele recurrir periódicamente durante los años de fertilidad de la mujer. Empeora en la menopausia y al final deja a una anciana encorvada, de huesos frágiles, dedicada a atender su dolor de espalda. Estos padecimientos pueden prevenirse a cualquier edad, aumentando la ingestión de calcio y asegurándose de obtener un suministro adecuado de vitamina D y los demás nutrientes necesarios para la secreción hormonal normal de los ovarios y las glándulas hipófisis y suprarrenales. Las investigaciones de la doctora Ruth Audrey O'Kay indican que aproximadamente 10 días antes de cada menstruación, cuando la actividad de los ovarios se halla en su grado mínimo, el nivel de calcio sanguíneo empieza a descender gradualmente, lo que provoca el síndrome premenstrual, caracterizado por nerviosismo, dolor de cabeza, insomnio y depresión. Según decía una mujer, es entonces cuando les pego a mis hijos, le grito a mi esposo, tomo tranquilizantes y no me soporto. El descenso del nivel de calcio sanguíneo, que tiene un efecto similar al del estrés, estimula la secreción de cortisol y aldosterona, provocando así retención de sal y agua en el cuerpo. Con frecuencia se hinchan los senos, la cara, las manos y los pies y el peso corporal aumenta de 2 a 5 kilos. Sobreviene dolor de cabeza y la resistencia a las enfermedades alérgicas e infecciones disminuye marcadamente. Llegando el primer día de la menstruación, el nivel de calcio sanguíneo baja aún más, lo que provoca calambres en la pared muscular del útero, en el momento en que este órgano se vacía y a veces en otras partes del cuerpo. Si el nivel de calcio llegara a ser peligrosamente bajo, podrían sobrevenir convulsiones. En cambio, si la ingestión y la absorción de calcio son adecuadas, no se presentan ni el síndrome premenstrual ni los cólicos menstruales. En los casos de cólicos, casi siempre se obtiene un rápido alivio tomando 250 a 500 miligramos de calcio cada hora. Por regla general, es aconsejable tomar este complemento durante el segundo y el tercer día de la menstruación. En lo sucesivo, el nivel sanguíneo del mineral empieza a aumentar poco a poco y si la alimentación es adecuada, vuelve a la normalidad y así permanece durante las dos semanas posteriores a la menstruación, al cabo de las cuales hay que volver a tomar el complemento. Como la retención de calcio aumenta si el suministro de magnesio y vitamina D es adecuado, se recomiendan 5,000 unidades de vitamina D, 250 miligramos de calcio y 125 miligramos de magnesio en cada comida durante los días anteriores a la menstruación y en el curso de ella. Las mujeres que así lo tomaron reportan nunca han experimentado la menor molestia menstrual. Si se permite que el nivel de calcio sanguíneo descienda demasiado y ocasione un estado de estrés, hidropesía y aumento de peso, además de los complementos mencionados, habrá que consumir proteínas, vitamina C y ácido pantoténico en abundancia. La vitamina D incrementa la absorción de calcio por razones de crecimiento. Las necesidades de ambos nutrientes son excepcionalmente grandes durante la adolescencia. En ciertas adolescentes que tomaban 125 gramos de calcio y 650 unidades de vitamina D al día, la pérdida urinaria del mineral era mucho más abundante que la cantidad retenida. Al aumentar temporalmente la dosis diaria de la vitamina A,
3.900 unidades, la retención de calcio resultó 10 veces mayor. Un grupo de hormonas ováricas, los estrógenos y la hormona hipofisiaria que estimula los ovarios desempeñan funciones de suma importancia durante la vida fértil de la mujer. Ninguna de ellas puede sintetizarse si el suministro de proteínas, ácido linoleico, vitaminas del complejo B y sobre todo la vitamina E es escaso. Los estrógenos favorecen la absorción del calcio en el intestino, prolonga la retención del mineral en el cuerpo y permiten aprovecharlo una y otra vez sin eliminarlo. Por eso contribuyen a prevenir las molestias menstruales, incluso si el suministro del calcio es insuficiente. Si la dieta es adecuada, los dos tipos de hormonas mencionados se producen en cantidades normales y posibilitan un ciclo menstrual sin complicaciones. Mantener un sistema ginecológico saludable mediante elecciones alimenticias más saludables no es tan difícil como parece. ¿Tu cuerpo no está funcionando como debe? ¿Qué sustancia le está faltando? Ponemos a su disposición nuestros números telefónicos, así como las redes sociales donde puede ponerse en contacto con nosotros. No olvides solicitar tu catálogo de los nutrientes. Es completamente gratis. En él encontrarás las bondades y beneficios que estos le darán a tu organismo.